stopping us right now. I feel so close to you right now. Para todos, es el comienzo de un nuevo programa de Zona Deportiva por la pantalla de Canal 13. Estamos en vivo en este lunes 29 de abril del año 2019. Realmente con muchísima información de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en cuanto al automovilismo, porque estuvimos en el Autódromo Ciudad de La Rioja, y también en el fútbol, porque ganó Andino y tuvo toda la cobertura de Jorge Javier Galleguillo y todo su equipo, y por supuesto vamos a compartir imágenes de todas las disciplinas deportivas que tuvo la cobertura, que tuvieron la cobertura de Zona Deportiva de Canal 13. Insisto, estamos en vivo, 22 horas 31 minutos, con invitados aquí en el piso. Ya vamos a ir a abrir la cámara para estar con ellos, pero antes vamos a compartir la previa del Autódromo Ciudad de La Rioja con un video allí de iniciación donde mostramos a los protagonistas, a cada uno de los pilotos y a los que no pudieron salir en la cámara, seguramente en la próxima estarán siendo tomados por la cámara de Canal 13. Cuando usted lo disponga, señor director, allí estamos, con todo lo que ha dejado esta segunda fecha del campeonato que organiza el Autoclub La Rioja y que se vivió tanto el sábado con las pruebas oficiales y ayer domingo con la competencia propiamente dicha en cada una de las categorías, que fueron 5 en el Autódromo Ciudad de La Rioja. Insisto, gran trabajo de todos los equipos, que por supuesto allí se presentaban en sociedad, los equipos, y la cámara de Canal 13 los tomaba a todos. Allí de gran
tenemos el bote de boxes, carpas, los equipos, motos, los autos, haciendo su presentación. Un autódromo que es un autódromo que comienza a tener esta sala de control. Está la gente de Cronos Tecno, que salta a cargo. Parte de Canal 13 para todos los protagonistas de esta segunda fecha. Dijimos que tenemos invitados aquí en el piso. Señor director, comenzamos a presentarlos. Allí están los pilotos que hicieron podio ayer en esta segunda fecha. Por el lado de las motos, categoría 110 centímetros cúbicos estándar, Carlos Acosta. Muchas gracias. Carlitos Acosta, gracias por venir. Por la invitación. Muchas gracias. Bueno, quiero saber si el director me dice que la voz de Carlos llega bien. Ok, me dan todo lo que hay. Quiero que este video quede como recuerdo, este programa para todos ustedes. Al lado, Facundo Vega, le pasamos el micrófono, ganador de la categoría libre, también en 110 centímetros cúbicos de las motos. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Sí, ganador, gracias a Dios. Bueno, gracias por llegar esta noche al canal. Gracias a usted. Bien, ya vamos a estar dialogando con ellos cuando compartamos las imágenes con cada uno de ellos, cómo ha vivido la carrera. Otro de los invitados, Franco Brizuela, un gran protagonista ayer, ganador de la categoría Superbike. Franco, buenas noches y gracias por atender nuestra invitación esta noche. Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bueno, ya vamos a estar también con él. Y otro de los pilotos de podio, otro de los pilotos del podio que tuvo la categoría autos, segundo lugar, gran carrera también para Franco Bustelo, en una carrera que después comentamos al final todos. Gracias por estar esta noche y atender nuestra invitación. Gracias, Leo, gracias por la invitación y sí, un segundo puesto que nos deja primero en el campeonato. Perfecto, el líder del campeonato, nada más ni nada menos, del Turismo Pista Clase 2 está con nosotros. Y con ellos, junto a los invitados, junto a ustedes, detrás de la pantalla del 13, comenzamos a vivir en imágenes lo que ha ocurrido ayer en el Autódromo Ciudad de La Rioja. Vamos a ir con la categoría estándar. Tenemos en pantalla la serie de esta carrera que se disputó ayer y que, por supuesto, tenemos al ganador de la final aquí, a Carlos Acosta, que ha hecho un gran trabajo y que, por supuesto, en esta categoría, Carlos, que comenzó a crecer y que ha presentado un muy buen parque de máquinas. Sí, la verdad que muchas máquinas estábamos esperando este parque hace mucho tiempo y, bueno, gracias a Dios la pudimos ganar, la peleamos mucho y fue muy entretenida. Bien, realmente una categoría que comenzó a crecer y que sorprendió y que fue entretenida la carrera y que te tuvo como gran protagonista en la serie y ganaste la final también. Sí, y la verdad que estábamos esperando ese tiempo este parque y, bueno, gracias a Dios se están sumando muchos pilotos y la pudimos pelear y la ganamos. Bien, la pudimos pelear y la ganamos, pero bueno, con el apoyo de mucha gente que trabaja para darte una mano, gente que prepara la moto y que es bueno que podamos saludarlo desde aquí. Sí, bueno, le quería agradecer a mi hermano en principal, que es mi sponsor. ¿Cómo se llama tu hermano? Renzo Acosta. Renzo Acosta. Lo saludamos al principal sponsor de Carlos. Sí. Y bueno, a mi familia, a mi hija Francesca, y bueno, a mi mecánico Ismael Yamir. Bien, ganaste esta segunda fecha, ¿y cuál es la expectativa para lo que resta del año? Y seguir sumando, y si podemos hacer podio, bienvenido sea. Perfecto. ¿Experiencia en las motos, en el autódromo, o también participás en el óvalo de tierra? No, en autódromo nomás. Estamos adquiriendo experiencia por el momento. ¿Sos de La Rioja? Soy nacido en San Juan, pero vivo en La Rioja. Vive en La Rioja, claro, porque ayer me dijeron ganó el sanjuanino. Y otros me decían, no, es de La Rioja, Carlos. Pero bueno, hoy lo tenemos un poco más claro. Es sanjuanino, nació en San Juan, pero
vive aquí en La Rioja. Repasamos un poco la clasificación de esta categoría, la categoría 110 centímetros cúbicos estándar, que tuvo un buen parque de máquinas, 12 motos inscriptas. Carlos Acosta fue el ganador de la final, seguido de Franco Mora y Sergio Díaz, gran carrera de Sergio Díaz también. Emanuel Carrizo fue el cuarto, Brian Fuentes el quinto, Leonardo Luna fue el sexto en la final, que se disputó a 10 vueltas, en tanto que Julio Jofré en el séptimo lugar finalizó la carrera, Mariano Sandoval en el octavo puesto, Alfredo Mercado en el noveno, Joaquín Moreno en el décimo y Eduardo Tapia en el décimo primer puesto de la carrera. Las imágenes que tenemos son de la serie, donde también entregaron todo, por supuesto, y así, palmo a palmo, como nos gusta decir a los relatores, nos entregaban un espectáculo magnífico. Mejoraron las motos, mejoraron los autos, lo podemos ver en los tiempos. En algún momento vamos a ser más específicos en el programa y vamos a analizar cómo han mejorado fundamentalmente en los tiempos estos pilotos. Insisto, la invitación de Canal 13 para que vamos allí al autódromo, para que nos lleguemos nuevamente a darle todo el apoyo a esta actividad que de la mano de las nuevas autoridades del Autoclub quiere volver a renacer. Carlos, agradecimientos para quién. Para mi familia y bueno, para mi mecánico, que luchamos día a día para que estemos en pista, y a todos los que me apoyan en el taller. ¿Quedaste en el campeonato después de esta carrera? No, todavía no sé cómo quedó en el campeonato. Todavía no sabe, ¿sí? Atento a la gente del Autoclub, hay que publicar el campeonato. Creo que lo van a hacer en la noche de hoy, ¿eh? Pero bueno, ahí está la serie de las 110 centímetros cúbicos estándar, en una tarde bastante linda en cuanto al clima. Nos acompañó el nublado, las imágenes son bastante buenas. Después terminamos de noche, ¿eh? La carrera prácticamente de los autos finalizó ya entrando la noche. Pero bueno, ahí están la vuelta de honor de cada uno de los pilotos. Insisto, ganó Carlos Acosta, nuestro invitado en el programa de esta noche en Zona Deportiva. Perfecto, cambiamos de categoría. 110 centímetros cúbicos de libre preparación, ganó la serie, ganó la final, la moto verde número 19, realmente un gran trabajo de Facundo Vega. Compartimos imágenes y dialogábamos, vamos a dialogar con el protagonista esta noche aquí. Categoría que también presentó un nutrido parque de motos, recta principal del autódromo. Allí el semáforo que da el paso y comienza la carrera para esta categoría, que tuvo como un gran animador, insisto, al piloto Facundo Vega. Facundo, ganando en el autódromo, en la primera fecha habías ganado la serie y ahora la serie y la final. Sí, Leo, te corrijo, número 17. 17, dije sí, 19. 19. Lo voy a jugar mañana en la quinta. Sí, se nos dio un fin de redondo, ganamos todo, se laburó mucho para eso. Y bueno, fue un poco aburrida la carrera en solitario, lo sé, pero necesitábamos los puntos para asegurar, ¿no? Sin duda que es así y que, por supuesto, esa posición aburrida, como lo decís vos, viene del lado del taller, porque en la mano derecha tenés para acelerar y anda bastante bien en todos los sectores del autódromo. Sí, la verdad es que la moto se portó fantástico gracias a Matías Santangelo. Él es el que la arma y más conocido como Veneno. Y bueno, la moto lo hace todo prácticamente. Perfecto. Sí, buena parte de la moto, pero ha manejado bastante bien, muy concentrado. Eso lo vemos en las imágenes, también lo conversábamos ayer. Fíjense qué imagen allí de la cámara de Vicentela, de Ángel Vicentela, camarógrafo aquí de la casa, de Canal 13, recibiendo en el sector opuesto del circuito el paso de las motos que compartimos con todos ustedes. Facundo Vega fue el ganador de la final. A 10 vueltas, seguido de Miguel Hidalgo, Fabricio Páez finalizó en el tercer lugar. Joel Romero fue cuarto, Jonathan Corso el quinto,
Gabriel Moreno el sexto, Agustín Luna el séptimo, Facundo Gil terminó en el octavo lugar y Brian Linares en el noveno puesto. La soledad del líder, la cámara se va con él precisamente en una tarde, insisto, muy buena en cuanto al clima. Y uno cuando toma estas imágenes no aprecia, como lo ve después en la pantalla, la belleza de nuestros cerros que le dan al Autódromo Ciudad de La Rioja esa particularidad que tiene a diferencia del resto. Lo decías, el mecánico es Veneno. Sí, Veneno, Matías Santangelo. Matías Santangelo. ¿Este es tu tercer año en el autódromo? No, estoy corriendo el autódromo desde el 2015 o 16, creería. Primero mi paso por categoría estándar, fui campeón en el 2015 y ya en el 2016 empecé en categoría libre, pero siempre terminé segundo, tercero en el campeonato. No puedo salir campeón en esa categoría y bueno, eso es lo que estoy buscando este año, ¿no? Perfecto, la máquina número 17. La máquina número 17. Corrección mediante. Facundo, ¿cómo has visto el autódromo? ¿Cómo has visto esta pequeña vuelta del público? Sigo insistiendo con mi invitación. Hay que volver al autódromo. Estos chicos entregan todo. La verdad que se está poniendo lindo porque sí, va mucha gente, se están sumando motos. Ojalá vuelva a ser como en el 2015, que había muchísimas motos. En categoría estándar llegamos a hacer como 23 motos en algunas fechas. Era muy lindo correr así, era un pelotón grande, peleado, así como lo fue la estándar. Y bueno, también los invito a que se sigan sumando, que es bastante lindo el autódromo. Perfecto, allí están los últimos giros prácticamente de esta serie. En las próximas ediciones, cuando analicemos un poco los tiempos y demos la clasificación completa, vamos a estar con las finales de cada una de las categorías. La final fue 10 vueltas, la serie 5. Y ahí está finalizando la categoría libre, que insisto, tuvo como ganador a Facundo Vega, segundo puesto Miguel Hidalgo, Fabricio Páez en el tercer lugar. Finalizaron prácticamente todas las motos. El promedio, atento al promedio, 57 segundos, 358 milésimas, la mejor vuelta de Facundo a 101 kilómetros por hora, el promedio. Perfecto. Gracias, Facundo. Y nos metemos con lo que ha dejado la categoría 250 centímetros cúbicos. Esta categoría que llega como invitada es de la provincia de San Juan. El ganador precisamente fue un piloto sanjuanino. Señor director, cuando usted lo decida, vamos con las imágenes. También vinieron la primera fecha 3, son 6, ya corrieron solos. Digo solos porque en la primera fecha lo hicieron junto a los pilotos de la Superbike. Y allí todo el trabajo de la gente que tiene que ver con el contralor de la prueba, el amigo Marino en la zona de boxes, la gente de los banderilleros riojanos, la vuelta previa con el auto de seguridad adelante y este autódromo que ha recibido esta categoría que ya tiene unos añitos y que siempre nos acompañan y que ahora están muy entusiasmados y que seguramente en alguno de estos programas vamos a estar llamándolos a los muchachos en San Juan para que nos cuenten cómo viven el autódromo Ciudad de La Rioja. Gabriel Moreno fue el gran protagonista, piloto de la máquina número 25, ganó la serie, ganó también la final. Gran performance de estas motos y voy a aprovechar la presencia de Facundo Brizuela, que ya tiene el micrófono para que me ayude con el comentario de estas motos que realmente suman y mucho al espectáculo del autódromo. Sí, te corrí Franco. Franco. Hoy vengo, hoy. Me corrigieron por el nombre y ahora por el número y ahora por el Franco. No sé, tendré que jugar, no se puede jugar el nombre, nada. El número de la Franco, moto. Franco, las disculpas del caso, pero bueno, me ayudás un poco a comentar esta carrera, estas imágenes, porque
un poco ustedes también compartieron pista con ellos. Sí, compartimos con la 250. Se nos complicaba a nosotros porque vamos mucho más fuerte que ellos. Seguro, sí. Y bueno, hay que enseñarle un poco el tema de las banderas a los chicos, porque empiezan a tapar los que van más rápido y todo. Hay que enseñarle un poquito el tema de las banderas. Atento César Díaz, ¿eh? Hay que hacer una charla, por allí lo invitamos a César, compartimos imágenes aquí y nos enseña también a nosotros, ¿eh? Porque claro, por allí la bandera azul es la que no respetan o no reconocen un poco los pilotos en esta categoría. Claro, tapan el puntero y pierden el campeonato por un error que... un error tonto, digamos, que lo tienen que aprender todo, porque es útil eso. Franco, pero en esta oportunidad, ya en la segunda fecha, crecieron ellos el número de pilotos, ustedes también, y se pudo separar en la pista allí lo que fue la carrera de ayer, en tanto la Stock Bike por un lado y la 250. Sí, estuvo bueno. Aparte, que agradecer a los chicos de San Juan que se vienen, son todos de San Juan los de la 250. Eso es. Hay que agradecerle a los chicos, ¿no?, que levantaron las motos ellos, y a los chicos de la 110 también, que son muchísimos, que le dan mucha vida al autódromo. Y bueno, hay que tratar de contenerlo y no dejarlo que se vaya. Seguro. Y nosotros que volvimos por un entrenamiento, porque empezamos a entrenar, y bueno, habló el turco Hatouf y nos metió al autódromo. El autódromo donde ustedes entrenan, yo te escuchaba decirle a un colega ayer: esto es mi casa, es correr como en tu casa. Es mi casa, sí, lo conozco, todo el autódromo, toda mi vida corrí ahí, o sea que lo conozco de punta a punta. Tenemos el mejor autódromo del país, casi el mejor autódromo, uno de los mejores. El cuarto en pianos internacionales. Hay que cuidarlo, un autódromo de primer nivel. Hay que cuidarlo, seguramente, en cuanto a la infraestructura, y también cuidar el espectáculo. Cuidar el espectáculo, exactamente. ¿No? Porque... estamos, y me incluyo, con el apoyo de Canal 13 en la pendiente de ascenso. Claro, y va muy bien el autódromo. Cuando lleguemos a un punto habrá que mantenerse, que es un poco lo más difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, subió mucho el nivel, tenemos que pescar todo, un nivel bueno, ¿eh? Y, nivel de la organización. Y bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, hay que seguir mejorando. Seguro que sí, ¿eh? Gabriel Moreno, me remito a las imágenes allí de la pantalla, fue el ganador de la final a 10 vueltas, máquina número 25 sobre Nicolás Correa con la 62, terminó en el segundo lugar, Javier Cabello fue tercero, Marcos Luján finalizó en la cuarta posición, Jorge Páez en la quinta y Franco Orellana en la sexta ubicación de la carrera, todos de la provincia de San Juan. Un saludo grande para ellos, un agradecimiento inmenso de llegar hasta La Rioja, de hacer todo ese esfuerzo en este tiempo donde por allí el esfuerzo es mayor, pero dicen presente y se suman a un espectáculo que, como dijo recién Franco Brizuela, estaba creciendo. Estamos, y algo aporté yo en cuanto estamos en la pendiente de ascenso. Seguimos en vivo, Zona Deportiva, programa del día lunes 29 de abril. Y hoy es un día muy particular para todos aquellos que queremos a las mascotas o que alguna vez tuvimos una mascota. Hoy es el día del animal. Me imagino que todos lo habrán cuidado más al perro, al gato, a la mascota que tengan en el día de hoy. Un saludo personal en ese sentido a todos aquellos que quieren los animales. Nos metemos en la categoría mayor de las motos. El señor, digo operador porque soy un hombre de radio, señor director aquí en el Canal 13, Maxi Brizuela, vamos con la categoría mayor. Es el otro video, por favor. Allí se lo corrijo. Eso, ya pasamos esas imágenes. Stock Bike Riojano. Allí está entonces, esperamos allí las imágenes para poder hablar con Franco Brizuela sobre lo que ha ocurrido ayer en la pista en esta categoría de las motos grandes, que tuvo una muy buena presencia, que ha crecido en el parque también. Ahí está.
precisamente ahí está nuestro invitado, un poco más atrás. Haciendo la alcoholemia. Ahí está Tirico Páez. No sé qué le dijo al alcoholemia. Algo les dijo. Pasaron todos, ¿eh? Pasaron todos bien. Hasta a mí me hicieron el alcoholemia. Bien. Ahí están las motos. También imágenes de las series. Donde pudieron fundamentalmente, creo, Franco, divertirse, ¿eh? Con estas motos y con la posibilidad de correr ante el público que creo que ha ido en un mayor número que la primera fecha. Sí, vimos mayor público, mucha gente, sí. Nos fuimos a divertir y bueno, la diversión termina en carrera. La diversión siempre. Es carrera, eso es. Somos amigos hasta que habilitan la pista y allí son... Nunca son vueltas, siempre es competición. Exactamente, exactamente. Y bueno, en pista, hombre de mucha experiencia, por supuesto, y esto le ha gustado mucho al público. Sí, la verdad que sí, tenemos un subcampeón argentino como es Tirico Páez, mucha experiencia, anda muy bien. Javier Espeche, que es de Catamarca, que está corriendo nacional también. ¿Él viene a entrenar aquí? Él viene todos los fines de semana. ¿Todos los fines de semana? Todos los fines de semana. Y entren acá porque no tienen autódromo, así que es un Johan más, digamos. Sí, lo dijo. Ahora sí. Que en algunas notas que le hicimos para la radio, me siento un Johan más, lo dijo. Pero bueno, una categoría que, viendo estas imágenes, quizás algunos entusiasman, ¿no? Porque estas imágenes van a recorrer el país y por allí saben de que tienen la moto guardada y que aquí se puede correr con estas medidas de seguridad y todo lo que decíamos. Sí, estamos tratando de armar la categoría, una categoría stock, que sería estándar, para todos los chicos que se quieran sumar. Muchos no se animan por la gente, por los chicos que van más fuerte que ellos, pero vamos a hacer una categoría más light, digamos, más tranquila. Se puede armar dos categorías. Claro, de manera distinta. Un stock bike que es principiante y bueno, la otra que es ya más fuerte. Claro, pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque... Estamos viendo eso, sí. Bien, bien. Realmente, ojalá se dé, ojalá que esto entusiasme y que ustedes puedan lograr eso, fundamentalmente. Fíjense esa imagen. Jugándose, digamos, allí para la gente, porque justamente en la primera curva allí es donde se junta la mayor cantidad de gente en esa tribuna natural que tenemos en el autódromo. Sí, sí. Está todo el público ahí, presente siempre, con su asado. Bien, ¿quién te atiende la moto? Cachicho Massa. Cachicho. Anda muy bien, Cacho. Tengo que agradecer mucho, que trabajan mucho los chicos. Y hasta a nivel nacional, o sea que anda muy bien. Se notó muy buen rendimiento en la final, que insisto quedó para Franco Brizuela, segundo lugar de esta final que pidieron ustedes a 15 vueltas, porque así lo requirieron, ¿no? Queremos correr 15 vueltas. Sí, porque es muy corto. Claro, claro, claro. Aparte, el entrenamiento nuestro no hace falta para los autónomos grandes. Totalmente. Franco Brizuela el ganador, Walter Páez se finalizó en el segundo lugar, Tirico, Javier Espeche el catamarqueño se quedó con el tercer lugar de la final, Fabián Goyochea el cuarto, y bueno, y el resto de los pilotos allí que hicieron una gran presentación. Gracias por visitarnos esta noche y atender nuestra invitación, Brizuela. Bueno, muchas gracias por invitarme y déjame agradecerle al intendente José Aparicio, que me dio una mano, a Cachicho y a todos los chicos del taller que se portan de 10, y bueno, mi familia que siempre está presente y rezando. Un saludo. Y a Plotter. Tengo una imagen de una mamá que la guardé para el Día de la Madre. Yo no sé si no es la mamá de uno de ustedes. Juntando las manitos allí en la tribuna. Hoy la tomé ayer esa imagen desde la recta principal porque hago de camarógrafo también allí. Y muy, muy, muy buena esa imagen. Ya tengo la primera imagen para homenajear a mamá en este año. Gracias, Brizuela. Gracias a todos. Nos metemos con los autos, donde hubo algunos choques. Pero bueno, esto es producto de que van cada vez más fuerte.
Seguramente Bustelo, que nos acompaña aquí, que estuvo en el segundo escalón del podio, nos va a contar junto a, las imágenes de cómo han vivido esta final. Precisamente, imágenes de la final. Hasta allí estaba todo bien. El sol que comenzaba a abandonarnos. Los autos clasificados a la final iban en rumbo a la vuelta previa. Y viene la largada, la primera largada. Les voy adelantando, les voy adelantando. Primera largada de los autos. Atento con lo que viene. Carrera en marcha, aceleración plena. Torres Madera, que casi me llevo puesto. Ya llevan todos. Primera curva. Y compartimos estas imágenes con ustedes. Un choque múltiple con la cámara de Maxi Brizuela allí. Los autos quedaron bastante complicados. Fue el abandono del 44 de Arias prácticamente. Fíjense cómo quedó. Bueno, después hubo un tirón de oreja del parte del comisario deportivo. Y hasta allí se detenía la carrera para poder reacomodar los autos, que fueron a boxes, y de esta manera relanzar la competencia. Perfecto. A la cámara de Max Cabrera. Hoy vine con los nombres, le estoy cambiando los nombres a todos. Puede ser que cuando llegue a casa le diga a Mali a mi señora, porque si no, voy a tener algún problema. Bien, Maxi Cabrera, nuestro camarógrafo. Allí se va Arias y viene el relanzamiento de la competencia con los autos que quedaron sentidos. Pardal adelante, segundo lugar allí para Bustelo. Precisamente, Franco Bustelo, contanos un poquito. ¿Viste algo? ¿Estuviste? Alguien dijo, Bustelo no le entró el cambio. Frenó. Bueno, estás acá para que nos cuentes y hables sobre las imágenes de lo que vamos viendo y lo que ya se ve en este momento en la pantalla. Leo, primero gracias por invitarme. Lo que pasó es que me quedé patinando a la largada y no pude salir al ritmo de ellos, entonces ellos se amontonaron atrás mío. Y no, y estiré el frenaje lo más que pude porque sentí un golpe de atrás, pero no en zona de frenaje, sino en la recta. Y ya no vi nada ya. Ya cuando dimos la primera vuelta, que estaban las banderas rojas, ahí estaban los autos bastante dañados. Bien. Autos que se pudieron recuperar algunos. Carrera que esperó la gente. Hubo 15 autos en la pista, un parque bastante interesante. Dos series de clasificación. La primera serie allí quedó en manos de Lorenzo Pardal. Segundo, Adrián Quinteros y Dante Casas en la tercera ubicación. Luis Braco fue el cuarto en la primera serie. Y por supuesto, la segunda serie también, que presentó una muy buena performance de Bustelo, que ganó esa serie. Franco Bustelo seguido de Leonardo Granillo, que se presentó con un gran auto. Leonardo hizo muy buenos tiempos en la clasificación y en los tanques llenos. Juan Picón fue el tercero y Ezequiel Bueno el cuarto en la serie. Y esta es la final. ¿Cómo se vivió giro tras giro, vuelta tras vuelta esta final, Bustelo? Y producto de que los autos quedan dañados, quedamos muy pocos autos en pista. Y bueno, y al ver que ya no lo podía seguir a Lorenzo, que lo felicito porque realmente tiene muy buen auto y tenemos que trabajar para seguirlo a él y a Granillo, que presentaron un auto muy rápido. Me tenía Quintero atrás muy cerca, pero cuando lo tenía controlado y cuando vi que ya no venía, ya me dediqué a girar nomás, porque tenía que mantenerme, claro, tenía que llegar para mantener los puntos del campeonato.
bien, lo veíamos ahí a tu señalero, a la gente del taller que un poco esperaba y te hacía barra para que vaya más adelante. Pero buen auto de Pardal, a quien le mandamos un saludo, nos está viendo a través de las redes sociales desde Aymogasta. Y esto pone el campeonato bastante bien. Acá lo tenemos al líder del campeonato. Ya hizo sus números. Franco Bustelo es el actual líder. Se quedó el ganador de la primera fecha, Gelanor Martínez. Prácticamente no sumó puntos. Y bueno, esto prácticamente le ayuda a esta tercera fecha a presentarse con calculadora en mano. Sí, debe estar, no sé qué número todavía, pero debe estar apretado el campeonato porque Luis Braco terminó tercero atrás mío, así que no era mucho la diferencia en puntos, ¿no?, de la primera fecha. Bien, habrá que recuperar los autos porque a Franco Bustelo le tocó en la primera carrera un toque con Quinteros en el sector opuesto. Sí. Con Quintero, y bueno, Quintero tuvo que repintar el auto, arreglarlo y también. Sí, la verdad es que gastamos mucho en chapa, pintura y de vuelta a plotearlo el auto, y que esa plata podríamos haber invertido en otra cosa para andar mejor. Pero bueno, sí, mismo trajimos gente para que nos vea el chasis y pudimos bajar 7 décimas de la carrera pasada. Yo vi que mejoraron los tiempos, lo observaba en las planillas, pero también en el andar de los autos. Muy fuertes. En el caso de Granillo, que me sorprendió Granillo, le mando un saludo a Leonardo, que prácticamente creo que se va de pista él cuando entró allí en el roce con ustedes. Sí. Creo que se fue de pista. No tengo esas imágenes, pero sé que se fue de pista. Tengo entendido que se le aflojó la masa trasera de la rueda y bueno, hizo el trompo solo, no hubo shows o nada, y después rompió la caja. Por eso ya no podía seguir en pista. Bien, allí va finalizando la carrera. Los autos, insisto, terminaron allí. Ganó Pardal, Bustelo, nuestro invitado, segundo, Luis Braco, tercero, Manuel Martínez, cuarto, y Adrián Quintero, el quinto. Luego de la desclasificación en la verificación técnica de Joaquín Torres Madera y de Alejandro Sánchez. Allí vienen en busca del pesaje, en busca del podio. Y por supuesto, terminando una carrera que fue muy buena para el público. Estuvo en buenos comentarios. Pero bueno, habrá que recuperar los autos. Se corre el 26 de mayo, está programada la tercera fecha. Esperemos que todos puedan estar presentes para brindar un espectáculo de esta naturaleza. Franco, gracias por estar aquí y el momento también para que agradezcas a quienes te acompañan. Bueno, primero en principal a mi familia, papá Raúl, mamá Claudia, que ellos hacen el esfuerzo para que yo esté ahí, mi papá en el motor. En todo lo que respecta al auto, lo ve él, a mis hermanos, Federico, Francisco, a mi hija Josefina, a mi novia Samira y mi suegra Adriana, que ella también hace hinchada. Y en los chasis ahora lo trajimos a Enzo Mingoya y Mauri Gavarre, que ellos me dieron una mano con el chasis. Perfecto. Hasta allí, esta segunda fecha del autódromo Ciudad de La Rioja. Agradecidos a los que nos visitaron esta noche, a los invitados, a Carlos Acosta, a Facundo Vega, a Franco Brizuela y a Franco Bustelo. Realmente gracias por estar. Sé que no es fácil llegar un lunes a esta hora y venir al canal, pero bueno, les agradezco de parte de toda la producción de Zona Deportiva. Primera pausa en el programa, luego viene Jorge Javier Galleguillo con todo el fútbol y el resto de las disciplinas deportivas. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. Someone new.
Seguimos en Zona Deportiva por Canal 13. Estamos en vivo. Muchas gracias a los chicos del deporte motor. En vivo, hora 23, 11 minutos. Estuvimos con esta cobertura junto a Oscar Lobos en la apertura del básquetbol. Así se puso en marcha el campeonato local que organiza la Asociación Riojana de Básquetbol. En cancha de Facundo, con la vuelta de Andino, el equipo rojo y negro. Guille Ruarte, que tiene la naranja por el sector izquierdo, que fue clave con toda la coordinación en la vuelta del equipo del barrio Matadero para jugar en primera división del básquetbol. Andino Amancay, el último campeón del torneo oficial. Roberto Andrada, el técnico de Andino. Mientras que Andrés De Marco, técnico de Amancay. El Gaby Fuentes con la naranja. Apertura para Gaby De Marco. También estaba Mesa en la cancha. Otra vez viene para Gaby. Soporte que recupera Mancay. Así se jugaba el partido. Hubo dos encuentros en esa jornada de día martes en cancha de Facundo, donde ganó a Mancay frente a Andino. Y después Facundo venció al equipo de Banco Rioja. El día jueves, para completar la primera fecha, ganó Riachuelo en su debut frente a Güemes, y el clásico de Riojano Independiente, ganando Independiente en un final muy apretado, ganando por 2 puntos el Pirulo. Ahí está el doctor Andrés De Marco, el técnico de Amancay, en su presentación en el debut frente a Andino. El otro banco de suplente, Roberto Andrada. Está Franco Gómez también con la casaca número 9, el pivot. Sleiman también. El público que acompañó en esta presentación del básquetbol. Se ha jugado durante martes y jueves. Joel Carrión, Joel Cuenca en la conducción. Sigue jugando en Amancay el pibe Cuenca, que el año pasado fue una de las figuras. También Rodrigo Campos, Fabricio Gauna. Mustafa, el pivot. Fernandito Fuentes en la fotografía de Andino. Está Guille Ruarte también. Mañana sigue el torneo local. Se va a jugar 2 partidos en cancha de Amancay. En la jornada del día martes, mientras intentaba Tevi, marcado ahí por Mustafa. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 13. Mañana martes, 20:45, Amancay Independiente. A la hora 22, Güemes Andino. Se abre mañana la segunda fecha. El básquetbol en Zona Deportiva. Estamos con Maxi Cabrera, Leo, con todos los chicos. Un saludo para Oscar Lobos y la familia, con Gabriel, que estuvo trabajando con Andino, con Luciana, con Nachito, con Sofía, con Jere también y con Nazareno.
los productores. Buen triunfo de Mancay frente a Andino. El triunfo de Facundo frente a Banco Rioja. Riachuelo que debutó frente a Güemes ganando. Independiente frente a Riojano, el triunfo del Pirulo. Y esta semana, este martes, se abre la segunda fecha. Está Guille Ruarte con la camiseta número 10. Con la gente de Mancay también. Se suma Black Conner, que tuvo la participación ya en la transmisión del fútbol. Black Conner, que le dio la premiación a Federico El Taita Fuentes, jugador de Andino en fútbol. Se viene Mancay, va de marco para Mustafa. Mustafa se pasó, estaba ahí el doble del equipo de Mancay. En una salida rápida, Andino. El básquetbol en zona deportiva por Canal 13. Estamos en vivo, hora 23, 17 minutos en la República Argentina. Seguimos con más cobertura. Es el momento de las chicas del fútbol. Estuvimos en lo que fue la apertura, tanto en cancha Pedro Capitanín, con la presencia de Paola Soto, presidenta del Departamento del Fútbol de las Chicas en el Consejo Federal de AFA. Las chicas de Rioja Juniors. Así fue el acto inaugural, el ingreso de las chicas de Racing. Vuelve el fútbol. Torneo que organiza la Liga Riojana. La inauguración se llevó a cabo en cancha Pedro Camilo Alén, el ingreso de las chicas de San Lorenzo. Vamos a tener un lindo campeonato. Bien por las chicas de San Lorenzo. Con la bandera de La Rioja. También las chicas de San Vicente. Con la inauguración formal del torneo oficial del fútbol femenino, por primera vez se jugará esta competencia a nivel oficial. Las chicas de Vélez, de Defensores de la Boca. Y en nombre del presidente de Andino, de la Liga Riojana, el señor Gabriel Godoy, agradecemos del Américo Tesoriri, la presencia en esta presentación en este estadio de la señorita integrante del fútbol Jiménez, como así también de las ladies. De la presidenta del todo esto pasó de la Liga Catamarqueña de Fútbol la semana pasada en cancha Pedro Camilalén. Todo esto de esta presentación que se hace hoy. La palabra del presidente Gabriel Godoy. Les quiero decir, ¿no? Que la de la Liga y también fútbol, presidente de la Federación Regional de Fútbol. Va a formar parte del cronograma. Autoridades de la Liga. A nivel nacional. O sea que el campo. También. Y ojalá que este sea un punto de partida para. Estuvieron presentes. La coordinadora del fútbol en Catamarca. Del Consejo Federal. Y la señora presidenta, reitero, Paola Soto. El izamiento de las banderas. Con la capitana de Racing, de Rioja Juniors y también Paola Soto. Lanzamiento oficial, el puntapié inicial por Paola. Está Gabriel Godoy, el árbitro. Inauguración del torneo. Y así comenzaba el campeonato con un partido en cancha Pedro Camilo Alén. Con las chicas de Racing y Rioja Junior. La cobertura de Oscar Lobos. Ganó Rioja Juniors el partido por 2-0.
los goles en el complemento. Un saludo para el plantel de Independencia de Patquía, para Alejandro Díaz, periodista de Patquía. Independencia que ha jugado varios partidos amistosos, el equipo de Patquía se está preparando con todo para su debut en el campeonato de la liga frente al Américo Tesorieri. Entre hoy y mañana se confirma si comienza el fútbol local y también la programación de partidos. La idea del presidente de la liga, Gabriel Godoy, es que comience todo el viernes, sábado y domingo. Hora 23, 20 minutos. Hay tiro de esquina para Rioja Juniors. Vamos a tener hoy la palabra de la vieja Reynoso, el técnico de Tesorieri, el clásico de Ladar y también todo Andino frente a San Lorenzo de Córdoba. Andino que estará jugando el primer partido por cuartos de final, otra vez visitante en Córdoba. Frente a Acción Juvenil de la localidad de Deza. Se viene Rioja Juniors, la pelota dentro del área. También se estará confirmando en la liga los horarios de los partidos de las chicas. Si se va a jugar al mediodía o a la hora 14. Saludo para las chicas de Rioja Juniors, de parte de la familia Tejeda también. Estuvimos con la familia Santelli. Ornella otra vez jugando para Rioja Juniors. Varias jugadoras estuvieron también en el equipo de las Bambi. Saludo para Pineda también, para las chicas de Racing. Pineda que volvió a trabajar con el fútbol de las chicas, en este caso con Racing del barrio 4 de junio. Zona Deportiva en vivo, hora 23 minutos en la República Argentina. Hoy tenemos lo de Andino, que ganó su llave de octavo de final frente a San Lorenzo de Córdoba con un global de 4-0. Ganó primero en Córdoba 1-0 y ayer domingo ganó claramente frente a San Lorenzo de Córdoba por 3-0. Andino se metió para jugar cuartos de final del torneo regional de fútbol. También el clásico de Ladar. Más información del fútbol. A continuación, lo que pasó en Tesorieri en la semana. Ya tiene nuevo DT. Se trata de un histórico del fútbol argentino, en este caso del riojano, Gerardo La Vieja Reynoso, técnico del Américo Tesorieri. Gerardo Reynoso, bienvenido nuevamente a La Rioja. Bueno, muchas gracias de nuevo por acá, por el pago. Agradecido a los directivos de Tesorieri, a Juan Pablo, el presidente, que es amigo, por esta posibilidad que me dan de volver a dirigir acá en mi provincia y más un grande como es Tesorieri. ¿A qué se debe esta llegada para dirigir Tesorieri, vieja? Una de las tantas cosas, lo que dije recién, es uno ya está de grande, mi carrera prácticamente la hice siempre en el exterior, tanto como jugador como técnico, y el fútbol te da y te quita, te da cosas lindas, pero también te quita estar lejos de la familia, de los hijos, eso tuvo mucho que ver, y bueno, volver acá, me habló él, me habló del proyecto, de las posibilidades, y automáticamente arreglamos. Ten en cuenta que, bueno, había mucho ofrecimiento, venías trabajando en Estados Unidos. Sí, por eso venía afuera, y tenía otro de afuera. Es más, hasta hace 2 días me llamaron de una zona de Centroamérica, de unas islas, para ir a dirigir una selección. Que, bueno, que le dije que no quiero ir más por fuera, la verdad que el hecho de cuando uno se da cuenta, viste, que pasan los años y vos estás afuera y siempre solo, viste, es bravo. Así que estoy contento de esto,
Vamos a trabajar, tengo un grupo lindo de jugadores, más o menos ya tengo el informe de cada uno de ellos, de gente de acá, y bueno, vamos a tratar de trabajar para lograr el título, para pelear el campeonato. A pocos días del inicio del campeonato. Claro, una semana y algo queda. Así que, pero el equipo, como estaba hablando con Juan Pablo, viene jugando ya bastante seguido, no tuvo un parate, solo una semana. Así que yo creo que vamos a empezar con un poco de ventaja al resto, que empezaron hace por ahí 15 días. Gerardo, ¿en qué se basa el proyecto que tenés para Tesorería? No, se basa en trabajar para que el equipo pueda pelear el título y también poder darle una mano a los chicos que uno ven que tienen una proyección mayor, ya que uno cuenta con contacto con gente amiga donde te lo pueden ver y puedes ayudar para poder salir de acá un fútbol mejor, para que pueda ir creciendo en su carrera, ¿no? Como también lo hice yo, que en esa época nos costaba muchísimo. Hoy uno que tiene esa chance de las puertas abiertas, facilitarle a los chicos que tengan esas condiciones para lograr el sueño, que es jugar en un fútbol grande. ¿Quiénes te van a acompañar en el equipo de trabajo? Pues está yo, el profe, ¿cómo se llama el profe? Alejandro. Y Marcelo. ¿Lo vas a tentar a tu hermano a futuro? ¿A Gustavo? Vos sé que no quiere, sabe más nada, con dirigir ni con estar. Yo lo invité para que me acompañe y no. Por eso también, porque él reniega mucho. Él se toma la profesión muy a pecho y esto, con los años aprendés que no tenés que... Esto sí, como se dice, si te calentás, perdés. Hay que tomarlo y saber disfrutar el fútbol. Como técnico, ya lo disfrutamos como jugador. Ya no te haces problemas, ya sabes asumir las situaciones, sabes llevarla y cuando se da bien y cuando no se da, uno se va a buscar otro rumbo. ¿Pueden llegar a atesorar algunos refuerzos? No sé, eso vamos a ver con Juan Pablo más adelante, vamos a ver qué nos falta. Yo creo que están todos, pero eso ahora lo vamos a analizar viendo los entrenamientos y viendo lo que tengo. ¿Qué jugadores conoce del fútbol riojano que pudieran venir a Tesorieri? No, es que no estamos pensando traer por ahora. Tengo que ver qué tengo y de ahí vamos a analizar con Pablo a ver qué hace falta. ¿Cómo es el vínculo con Tesorieri en cuanto a la parte administrativa? ¿Administrativa? Claro, si hay un contrato o solamente... Preguntale al presidente que lo tengo que hablar. Bueno, presidente, Juan Pablo. Bueno, ha sorprendido a todos en este mercado... De cara al campeonato local con esta contratación del técnico. Sí, bueno, para la tranquilidad de la gente que muchas veces se malinterpreta, ¿no? El tema de los contratos, esas cosas. Con Gerardo tengo una relación de amistad, hemos hecho todo de palabra, acá hay una amistad de por medio, o sea que no vamos a tener problemas, que se quede tranquilo que no hay un contrato, porque muchas veces la gente piensa en las cosas malas que suceden a veces, ¿no? Cuando no terminan bien las cosas, pero acá no hay contrato, esto es un arreglo de palabras solamente. Es importante la aclaración porque todo el mundo está sorprendido por este desafío que tiene Tesorieri y sobre todo Reynoso, teniendo en cuenta por todo lo que ha pasado Reynoso en Andino. Claro, por eso mismo vale la aclaración, ¿no? Y buena la pregunta tuya para dejarle la tranquilidad a la gente, que en ese sentido Gerardo hicimos un pacto de caballero de palabras solamente con él, así que también sabe la realidad económica de nuestros clubes, ¿no? Cuando hablo de nuestros clubes digo la Liga Riojana de Fútbol, no disponen mucho dinero, mucho ingreso, no tienen vida social como para que le aporten, así que no hay aporte de grandes empresas, no se habla de gran cantidad de dinero, así que también le expliqué eso, él sabe entenderlo, sabe, conoce mucho el fútbol riojano, así que no logramos poner de acuerdo por ese tema también, ¿no? O sea que en lo económico no es costoso como se dice. No, para nada, no es costoso para nada y el club que se quede tranquilo que no va a pasar nada, que están todos en buenas manos. En cuanto al equipo, Juan Pablo, ¿quiénes son los que van a seguir, los que se van? La idea es que queden todos los chicos que son del club, los que han estado jugando el regional. Se han sumado 4 o 5 jugadores que eran de Tesorieri y bueno, ya han estado préstamos a otros clubes. Y hay una posibilidad, bueno, ahora Gerardo lo va a terminar de analizar, de que se pueda sumar un volante, un carrilero y un delantero más, nada más.
Hay pedido por Lucas Ceballos, Jonathan Ruarte, Trivi Moreno, en este caso estudiante de San Martín. Sí, con los chicos hablé, se van a quedar en Tesorieri. Han tenido un muy buen torneo ellos, se manejan profesionalmente bien, entrenan, están jugándose bastante tiempo acá, entonces los otros clubes como que los han tentado un poco, pero bueno, los chicos decidieron encarar este proyecto y bueno, y estar en el club que ellos desean, que esté saliendo en este momento. ¿Pueden llegar refuerzos? Y bueno, como te decía recién, posiblemente dos refuerzos, no más de eso. No más de eso, creo que estamos bien con el equipo que tenemos para un torneo local, creo que estamos a la altura. ¿Qué mensaje le dejas a todos los pistoleros? Solamente el mensaje es la tranquilidad de que el club está en buenas manos, no hay nada raro en esto, solamente ganas de trabajar. La gente que me acompaña de la comisión está al tanto de todo, saben de que acá va a haber una transparencia. Queremos brindarle con esa transparencia y la tranquilidad a la gente y solamente tratar de hacer lo mejor que podemos para nuestro club. Comenzó el clásico Newell's Rosario Central. Estamos con Oscar Lobos, Zona Deportiva, con nuestra. Ya estamos con el partido de la DAR, hora 23, 32 minutos en la República Argentina. Un saludo para la familia Moreno. Dice, mandarle un saludo para Trivi, a esta hora disfrutando de unas muy buenas pizzas, como así también para Máximo. Para Máximo y para la familia de Trivi Moreno. Viendo Zona Deportiva por Canal 13, momento de la DAR y después se viene todo andino frente a San Lorenzo de Córdoba. Va Gonzalo, para Luna, ¿viene para Gonzalo o Bustos? Johnny, viene el remate, sacando la pelota justo el número 10, Wilson Tovares. Tovares y Toledo, firmes, los centrales en el fondo. Sin duda, este central Toledo me parece que es un muy buen defensor, muy aguerrido, muy duro y cuesta pasarlo, ¿eh? Muy firme, como quien dice, ¿eh? La saca toda, como quien dice, saque si quiere ganar. Sí, señor. Porras. Le puso el cuerpo Luna. Viene lateral para Arabel, tiene el gol Newell's, Arabel, se lo perdió Newell's, pide penal a Arabel. Sorprendió ahí en un saque lateral, entró solito el 7, nada más que lo desacomodó el defensor y por eso el disparo salió cerca del arco del arquero de Rosario Central, pero fue una oportunidad muy clara para tratar de abrir el marcador. Hay tiro de esquina para Central. Sector izquierdo acomoda la pelota Varas. Pitu Varas, 0-0. El equipo rojo y negro dentro del área. Viene el centro. Defendiendo todo el rojo y negro dentro del área, como decía. Barrera, buena jugada de Johnny. Viene el centro, pelota afuera. Por muy poquito, Jorge. Casi mete el cabezazo ahí el número 11 de Rosario Central y capaz que era una situación muy peligrosa para el arquero de Newell's Old Boys de Rosario. Va a sacar Aguilar. Sacando Aguilar para Luna. Pelota afuera. Cero a cero, El partido, el clásico por Zona Deportiva. Porras, que saca Porras, buscando a Nieto. Cubre Toledo, pelota afuera. Toledo que saca. Arabel. Tocó bien para Aguilar. El remate desviado. Johnny. Tovares. Se viene Newell's. Va Wilson el remate. La pelota dio en Porras. Corner para Newell's. Está tomando la iniciativa Jorge, vos viste. Recién aguantó muy linda la pelota ahí el número 7 y el 11 le pegó y pasó por arriba del arco del arquero de Rosario Central, pero está tomando la iniciativa
el equipo de Newell's Old Boys de Rosario y ahora viene un tiro de esquina. Hay tiro de esquina, viene el centro pasado para Toledo, pelota afuera. Va a sacar Porras. Levanta Porras para Nieto. Otra vez Toledo. Lateral para Central. Se adelanta ahora el equipo Canalla. Va a ser el número 6, Ochoa. Ochoa al lateral para Troncoso. Troncoso entrega mal. Arabel. Viene para Gastón. Lateral para Newell's. Gonzalo, Aguilar, viene Troncoso, saca Toledo. Muy firme Toledo, ese defensor que tiene Newell's Old Boys Rosario, es muy firme, muy aguerrido, muy fuerte para ir a trabar, a sacar y a defender. Lateral por Ochoa, se mueve Varas, también está Troncoso y Nieto. Jonathan levanta, Aguilar. Yago, Porras, el remate desviado. Toledo, salida para Newell's. Saludo para la familia de Zenón Núñez. Zenón Núñez. Con su hijo trabajando desde hace varios años con este equipo de Newell's. Con muy poca tarea los arqueros hasta el momento, Ramoncito. Sí, es verdad, Jorge. Lo que pasa es que los dos equipos están haciendo el desgaste y la misma desesperación por tratar de hacer un gol disparan de cualquier sector de la cancha, ¿me entendés? Y vos viste lo que es acá cuando se juega un fútbol reducido. Tenés que tratar de tocar el balón para tratar de llegar con certeza al arco contrario, porque si no, de una distancia de 15 o 20 metros se hace muy difícil abrir el marcador. Gonzalo Tovares, buscando la Villa Fañe, lateral para Newell's. El aporte de Ramón Aguisol, el titán del gol, junto a la cámara de Oscar Lobos, la producción de Sofía Nazareno. Viene Troncoso, Díaz, con lo justo, Pablo Díaz, que quedó lesionado el uno. Justo, se le fue larga la pelota al número 10 central, pero el arquero estuvo muy atento, muy rápido para tratar de tapar ese balón, si no, se abría el marcador y venía el primer gol de Rosario Central. El árbitro marcó el final del primer tiempo, el clásico sin goles, Central y Newell's 0-0. Rosario Central 0-0 aquí en cancha de Ladar. Bustos, Porras, Toledo, Arabel, Johnny, Troncoso, viene Gastón, va Gastón, Gastón Luna, falta, tiro libre para el equipo de Newell's. Lo va a ser Villafañe. También está Aguilar. Tiro libre para el equipo rojo y negro. Acomoda la pelota. Aguilar. Es el comienzo del segundo tiempo por zona deportiva. Va Gaby Aguilar, viene el remate, la pelota en la barrera. Wilson, por arriba, el travesaño, el remate de Wilson. Le pegó muy bien, Jorge, vos viste, pasó por arriba el travesaño, como lo dijiste vos, pero me parece que recién, en el tiro libre que tenía Rosario Central, no hubo la distancia correcta, reglamentaria, para que pueda ejecutar el tiro libre. Me parece que el árbitro no se dio cuenta de eso. Wilson. Varas, se lleva la pelota Varas, va al Pitu, Toledo, Barrera,
Troncoso. Barrera levanta. Se viene Ochoa. Ochoa con Aguilar. Corner para Newell. Sin duda los dos equipos, Jorge, están presionando mucho, pero vos viste que recién el disparo que apenas pasa en la mitad de la cancha, ahí nomás ellos tratan de pegarle al arco y me parece que así va a ser muy difícil que puedan conseguir abrir el marcador. Tiro de esquina finalmente para Central. Barrera viene al centro. Nieto, el remate de Nieto desviado. La hizo muy bien el 11, Jorge, vos viste, tenía dos defensores ahí de Newell's Old Boys de Rosario, le quedó alta la pelota, trató de, la bajó con el pecho, pero su remate fue desviado. Daza, desviado el remate. Díaz. Pierde la pelota, recupera Pitu Varas, va Varas, cerca del palo izquierdo. Muy, muy firme fue ahí la presión que tuvo el número 7 Vara y le pegó bien. Pasó cerquita del palo derecho del arquero de Newell's Old Boys de Rosario, pero una situación muy clara para tratar de conseguir el gol, Jorge, vos viste. Bustos. Troncoso. Toledo de cabeza. Ochoa. Pelota afuera, no salió. Ochoa. Daza. Troncoso. El remate de Ochoa. Pelota afuera. Le pegó muy bien, Jorge. Vos viste, recién lo presionaron ahí el número 15, Newell's Old Boys de Rosario. Y el disparo fue muy cerquita del palo izquierdo del arquero de Newell's Old Boys de Rosario. Muy seguro hasta el momento los arqueros. Están muy atentos a cada pelota, gritan, y se viene Yago, va Yago, el remate, falta, cobró el árbitro, falta, gritó, dice Figueroa. Sí, le cobró, aparentemente, no sé, le tuvo un exabrupto, parece, el jugador de Newell's Old Boys, porque vos viste que el disparo ese, si hubiera estado la jugada habilitada, pegó en el palo, y capaz que hubiera sido el gol de Rosario Central. Vos viste, Jorge, que es muy firme el 2 de Newell's Old Boys, Toledo. Yago, para Luna de cabeza, falta. Tiro libre para Newell's. La chance para el equipo rojo y negro. Atención, se viene el tiro libre. Daza, Toledo. Va Daza, el remate, la pelota dio en la barrera. Le pegó muy fuerte el 15, vos viste, Jorge, pero me parece que hubiera sido mejor si el disparo hubiera sido rasante por abajo, pero vos viste que al haber tres jugadores que estaban ahí obstruyendo el disparo, iba a ser muy difícil que consigan abrir el marcador. Se viene Nieto con la marca de Toledo. Para Troncoso, ¡gol! De Rosario Central, el remate de Guillermo Troncoso. Nada pudo hacer Pablo Díaz, el 1 de Newell's. Central le gana a Newell's en el clásico por 1-0. Troncoso para el festejo de Central. La aguantó muy bien, Jorge, vos viste. El 11 de Central la aguantó muy bien. Fue un descuido ahí de Toledo, pero le quedó de frente al jugador número 10 y abrió el marcador. Fue el disparo, la tocó el arquero, pero no pudo hacer nada. Así que se abrió el marcador, Jorge. Gana Rosario Central 1-0. El clásico en esta fecha de la DAR. Newell's con este tiro libre. Yago viene al centro, el cabezazo de Jonathan, lateral para Newell's. Viene el centro, el cabezazo, se lo perdió Luna, el cabezazo del número 9 de Newell's. Entró solo, Jorge, vos viste el número 9 y su cabezazo fue muy desviado. Lo que pasa es que no la agarró bien con la parte frontal, porque si no, me parece que se ponía el empate de Newell's Old Boys de Rosario. Aguilar,
para Luna, sale Bustos, le queda Wilson, pide mano, tiro libre para Newell's. Tienen que tratar de aprovechar los chicos acá de Newell's esta situación clara que tienen, porque vos viste que la única alternativa que les queda a ellos es el pelotazo, y así me parece que va a ser muy difícil. Pero ahora se viene una situación muy clara para tratar de empatar el partido. Hay tiro libre para el equipo rojo y negro, estamos en el segundo tiempo. Está Wilson, también está Yago Baigorri, Daza, todo central defiende esta pelota. Wilson, afuera, el remate del 10. En el centro, Klein, Aguilar, la levantó Gastón. La chance para Newell's, la pelota dio justo en el caño. Lateral para Newell's. Luna que levanta para Páez, el cabezazo, ¡gol! De Newell's Old Boys, apareció por el sector derecho el cabezazo de Francisco Miguel Daza, finalmente empata el partido. Newell's 1, Central 1, el cabezazo para la igualdad en este clásico de Páez. Se descuidó la defensa de Rosario, vos viste, Jorge. Fue un centro pasado que cabeció solo el jugador de Newell's Old Boys de Rosario y consiguió el empate que ansiamente lo estaba buscando desde hace rato. Sí, señor. Apareció el 9, Gastón Samuel Luna. Y el que ingresó en el segundo tiempo, Leonardo Páez. Lo va a hacer Jonathan Barrera, viene el centro pasado, atención, el cabezazo, afuera. Muy lindo el tiro de esquina, Jorge, vos viste, juega muy bien este chico número 5 de central y cabeció solo, nada más que pasó cerquita del palo derecho del arquero de Newell's Old Boys Rosario. Toledo que levanta, Quiroga, el árbitro marcó el final del clásico, empató sobre la hora Newell's con Páez de cabeza. Central 1, Newell's 1, usted lo ha vivido por Zona Deportiva. Troncoso, ¿una opinión de este clásico? Y un partido que esperábamos más, pero bueno, se dio el resultado de un empate. En lo posible no se perdió, pero bueno, es lo que pudimos brindar, un show de lo que se da en la peña. ¿Te tocó marcar el 1-0 parcial para Central? Y sí, me tocó marcar el 1-0 y no lo pudimos aguantar y nos empataron casi en el último minuto. ¿Qué significa para ustedes jugar este torneo aquí en Ladar con todos los chicos de Central? Ah, un torneo muy lindo, muy, muy competitivo, están los clubes todos parejitos, así que hay que seguir nomás para mejorar un poco. ¿Dedicado aquí en esta participación de ustedes? Y para toda la familia que nos apoya, a cada chico y bueno, y a los chicos que también te apoyan para seguir jugando acá. Gracias, Troncoso. Listo, gracias muchachos. Bueno, Leo Páez, lo felicitamos, te tocó ingresar y qué gol de cabeza, ¿eh? Sí, la verdad, muy contento. En primordial agradecerle a Franco, que siempre me da el apoyo, al equipo también, a mi familia, a mis hermanos, a Karin, que siempre me está viendo. Y nada, dedicárselo a todos ellos y sí, la verdad, me tocó justo. ¿Qué te pareció el partido? No, la verdad, bastante peleado desde el comienzo. Pero bueno, lo estábamos perdiendo y justo se me dio, así que ahora toca estar un poquito más tranquilo, ¿no? Qué importante jugar este torneo los días sábados para ustedes. Sí, bueno, la verdad es sumamente importante, uno por ahí en la semana no llega, o sea, espera que sea el sábado para poder venir a jugar, así que sí, la verdad, muy contento. Gracias, Páez, lo felicitamos por el gol, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Thank you.
Dale. Gracias. La presentación de Andino jugando de local en el Polideportivo 20 de Agosto ante una multitud y este colorido en un domingo fantástico. Día para la práctica deportiva, la salida de Andino, el recibimiento del público. Y con esta particularidad, el ingreso a la escuelita de fútbol infantil de Andino con el plantel mayor del Torito de Matadero jugando este torneo regional de fútbol. El partido revancha de octavos de final. Primeros minutos del partido, Andino San Lorenzo de Córdoba. Saliendo San Lorenzo del fondo, estamos con la cámara de Oscar Lobos. Hoy con Nachito y Jere, los productores de Zona Deportiva, los más chiquitos siguiendo en el estudio de Zona Deportiva, tanto Sofía como Nazareno. Hay tiro libre para el equipo cordobés, el equipo santo de Córdoba. Tiro libre desde el sector derecho. Este es el comienzo del partido. Ya tiene la ventaja Andino. Ahora la chance. Para San Lorenzo. Su número 10, Juárez. Juárez con este tiro libre. Juárez. Viene el tiro libre por abajo. Recupera Nico Castro. Lateral para San Lorenzo. Ulises Rubartes. Va el 4. Castro. Recupera la pelota San Lorenzo desde el fondo. Juárez. Hacia atrás, entrega mal. Recupera Andino. Castro. Se juntan los dos Castro, tanto Saúl como Nicolás. Pelotazo que viene por el sector izquierdo. Se viene el 9. Salas. Se viene Salas. Se viene San Lorenzo, va Salas, entre dos. Llega el Joyo Quinteros. Chávez. Viene por el medio. Atención, se viene San Lorenzo. Con la pelota Montenegro. Ahora la tiene. El remate, tapó Reyes Salas. Posición adelantada. En la primera jugada de peligro para San Lorenzo, el remate de Antonioli, tapó Reyes y después estaba en posición adelantada el delantero. Linda chance para el equipo que dirige Gabriel Brizuela. Andino con esta chance. Está el paraguayo Freddy González. Está Castro. Viene el tiro libre, viene el centro, el cabezazo por arriba del travesaño de Rodrigo Martínez. Tiro libre para Andino. Linda chance ahora Ezequiel Ontivero, sector derecho de la cancha. Acomoda la pelota. Estamos con el monitor de Zona Deportiva aquí en la tribuna. Ontivero y Castro. 0-0, primer tiempo. Ontivero el remate. El 1, Rodríguez con la pelota, sacando Rodríguez para Castillo, viene para Aguilera, se escapa Aguilera con la marca de Mauricio Lanís, llega el capitán, saca Lanís, la pelota que viene para el Taita Fuentes, va Federico, sigue Federico, pelota afuera, lateral para Andino, el partido en cero. Juárez, viene el centro, atención, el cabezazo, la pelota dentro del área y Freddy González sacó la pelota al córner. Tiro de esquina para el Santo. Será el primero desde el sector derecho. Lo va a hacer Ezequiel Juárez. Va el 10. Hay córner para San Lorenzo.
Atención. Levanta el brazo Cristian Reyes Lobos. Viene el centro. Mía, gritó el 1. Volviendo al equipo titular, el Loro. Sacando bien por el Joyo Quinteros. Se viene Quinteros. Trepa la cancha por el sector derecho, va el Joyo. Viene para seguir a Ontivero con la pelota. Para Quinteros. Pelota al pie, levanta la cabeza. Pelotazo que viene para Federico Fuentes y por abajo. Fede, pelota afuera. Lateral para Andino, frente del área. Donde defiende el Ciclón. Va a venir el lateral. Salvo el cambio del arquero, el resto es el mismo que ganó en Córdoba Andino. Un saludo para Santiago Dana, para Fernando Fuentes, los chicos de Fernando Estor. Falta, tiro libre para Andino, sector derecho. Tiro libre para Andino, Nicolás Castro, Ezequiel Ontivero. Está Rodrigo, está Freddy dentro del área. Más atrás aparece el Joyo Quinteros. Buen marco de público aquí en cancha de Andino. Castro viene al centro pasado. El cabezazo, pelota afuera. Se gritaba gol en la tribuna. Notable cabezazo del paraguayo Freddy González. Aguilera. Juárez. Pelotazo que viene. Cristian Reyes Lobos. Montenegro. Aguilera. Presiona Lanís. Sigue Aguilera por el medio. Viene para Juárez. Llegó Freddy. Saúl Castro que no pudo. Montenegro. Allende. Buscando a Aguilera, sale el 1, Cristian Reyes Lobos. Verano, Mauricio Lanís, pelotazo que viene, llegando justo el defensor, Tulián, San Lorenzo con la pelota, va Tulián con la pelota, jugando para Aguilera, sale el 1, Cristian Reyes. Una multitud aquí en cancha de Andino, la barriada. Los hinchas de Andino, del barrio Matadero, presente en este partido, como siempre. Toma la pelota Castillo, viene lateral, buscándolo a Montenegro. Freddy González de cabeza, Alanís, Castro. Va Castro. Montenegro. Hacia atrás. Se viene San Lorenzo. Antonioli. Balonce. Gran quite, no. Falta, cobró el catamarqueño. Tiro libre para San Lorenzo. Atención, tiro libre para el Santo. Dos hombres en la barrera de Andino. Levanta el brazo, Salas. Está Aguilera. Está Tulián también. Viene el tiro libre, viene el centro. Atención, el cabezazo de Montenegro. Pelota afuera. El nene, la familia, disfrutando de esta jornada de fútbol. Muchos familiares para disfrutar de este partido de Andino San Lorenzo de Córdoba en duelo histórico por octavos de final. Freddy González con este tiro libre, pelota por arriba para el Joyo Quinteros, de cabeza para el Taita. Dentro del área sale el 1 y se queda con la pelota. Falta de Rodrigo Martínez sobre Aguilera. Tiro libre para San Lorenzo. Hay tiro libre para San Lorenzo. Juárez. Atención. 24 minutos del primer tiempo. 0-0 por zona deportiva. Juárez viene al centro pasado, el cabezazo por arriba del travesaño, se lo perdió San Lorenzo. La chance la tuvo Allende, casaca número 4. Atención, presiona Federico, el penal, Federico, ¡gol! De Andino, ¡gol!
marcó el Taita Fuentes. Andino le gana a San Lorenzo de Córdoba por 1-0 en casi 25 minutos del primer tiempo. Estuvo concentrado. Qué regalo de la defensa de San Lorenzo. Y Andino lo aprovechó con Federico, el Taita Fuentes. Un pelotazo desde el fondo del equipo tripero, Reyes, Rodrigo Martínez. Y el Taita Fuentes, que lo estaban tomando de la camiseta dentro del área. Con gran definición, Andino 1, San Lorenzo 0. Andino se está clasificando a cuartos de final de este torneo regional de fútbol 2019. Sacar el 1. Sacando Chávez, Rodrigo Martínez, Alanis, Ontivero, Verano, González, San Lorenzo tocando la pelota en la mitad de la cancha, recupera Alanis, Juárez, Castro, falta, tiró libre para Andino, lo hizo rápidamente Castro con Alanis. Ulises Ruartes. El Cocho Quintero toca de primera. Viene Ulises. Viene Andino otra vez. Mamana. Falta. Es para tarjeta. Tiro libre para Andino. Cortó la jugada. Se venía el segundo gol de Andino. Cuatro hombres en la barrera de San Lorenzo. 28 minutos, se agregan más jugadores, tiro libre para Andino, gana 1-0, Ontivero, Castro en la ejecución, va Castro por arriba del travesaño, pelota al córner, tiro de esquina para Andino. Andino gana con gol de Federico Fuentes. González, Ontivero, y se viene la contra para Andino. Ontivero viene para Castro, pasa Saúl, sigue Castro, Castro con la pelota, le pasa a Ontivero, viene para Ontivero, va Ezequiel dentro del área, viene al centro, Tomaya, celo para Ulises, con la rodilla, no pudo, Ulises Ruarte, qué linda jugada de Andino. Tiro libre para San Lorenzo Juárez. Viene el centro, Montenegro, Salas, gol. ¡Gol! Posición adelantada, cobró el juez de línea. El juez de línea cobra posición adelantada. El árbitro cobraba el gol de Salas. Todos reclaman al juez de línea el empate de San Lorenzo de Córdoba, pero a instancia del juez de línea, posición adelantada, tiro libre para el equipo riojano. Quinteros, Federico Fuentes, busca Ontivero, saca Castillo, pelota al córner. Hay córner para Andino. Federico Fuentes, viene el centro para González. Lo estaban empujando a González, quedó dentro del área. Hay salida para el equipo. El árbitro da para Andino. Está lesionado González. Viene Aguilar. Sale el 1, Cristian Reyes. 1-0 gana Andino. Y se está metiendo en la llave de cuartos. Expulsado. El pibe alcanza pelota. Se demoró en entregar el balón. Hay lateral para San Lorenzo. Es el segundo tiro de esquina para San Lorenzo. Viene el centro. Viene Alanis de cabeza. Ontivero. El Taita. Se viene la contra para Andino. 3-3. Se escapa Federico Fuentes, que marcó el 1-0 hasta el momento. Va el Fede. Sigue Federico. Va Federico. Casaca número 7. Va Fede. Llega el Joyo Quinteros.
Va Quinteros, viene el centro pasado. Atención, golpe de cabeza de Allende. Castro. Pelota fuera, lateral para Andino. Juárez, viene el centro, el cabezazo de Verano. Estamos en 40 minutos de este primer tiempo. Otro centro más, Reyes bien con los puños, Montenegro, Aguilera, el remate, le pega mal, saca Freddy González, falta. Una plancha, tiro libre para Andino. Con la cámara, como siempre, de Oscar Lobos. Con su hijo Gabriel trabajando en el campo de juego. Con Jere aquí en el sector de la cabina. Y también con Nachito. Salas para San Lorenzo. Va el 9. Viene para Aguilera. Va el 7. Apertura por el sector derecho para... viene el remate. Pelota afuera. El remate de Allende. Para Montenegro. Allende. Jugando para Aguilera, falta, tiro libre para San Lorenzo. Se empujaron, se enojó el de San Lorenzo, empujó a Freddy González. Tiempo cumplido ya aquí en cancha de Andino, cabezazo de Mauricio Alaniz, Castro, a Saúl. Castillo, Antonilli, Balonce, Montenegro, hacia atrás para Mamana, jugando para Montenegro, la pierde San Lorenzo, la recupera Castro, Alaniz, el árbitro marcó el final. Final del primer tiempo, bajan los aplausos desde la tribuna, Andino le gana a San Lorenzo de Córdoba por 1-0 con gol de Federico Fuentes. El equipo tripero, con este resultado, se está clasificando a cuartos de final de este torneo regional de fútbol que organiza AFA. Estamos por Zona Deportiva, final del primer tiempo, ya volvemos. Comenzó el segundo tiempo por Zona Deportiva, movió San Lorenzo. Ramos por Castillo. También está Roque Sánchez por Rodrigo Martínez. Los cambios en este segundo tiempo. Aguilera viene para Montenegro. Alaniz. Quedó lesionado el jugador de San Lorenzo. Lo van a atender. Montenegro. Aguilera. Viene para Juárez. Juárez va al 10, va al 10. Falta de Alaniz sobre el 10. Tiro libre para San Lorenzo. Tiro libre para San Lorenzo. Juárez con este tiro libre. Gana Andino por 1-0 el gol en el primer tiempo. Juárez viene el centro. El cabezazo de Freddy González. Federico Fuentes, ganó el Fede, se viene la contra para Andino. Pelotazo, muy bueno, se viene Ezequiel Ontivero, pelota al pie. Va Ezequiel para Castro. Llegó el 10 de San Lorenzo, Juárez. Pierde Tulián, saca Mamana. Roque Sánchez en la primera pelota, el número 14. Chávez. Chávez, se viene Chávez, va Chávez. Aguilera, el remate de Aguilera. La tocó Cristian Reyes. Pelota al córner. Córner para San Lorenzo. El remate y viene el 1 de Andino. Apareció el 1, Cristian Reyes Lobos. Pelota al córner, viene el centro. El cabezazo de González. Juárez. Va Juárez. Juega bien Juárez. Levanta. Atención. Viene para Ramos en posición adelantada. Cuando convertía
El juez de línea cobró posesión adelantada. Tiro libre para Andino. Tiro libre para el Ciclón cordobés. San Lorenzo para buscar la igualdad. Más atrás dice el árbitro, la barrera. Se viene el tiro libre, viene el centro. Mano de Federico Fuentes. Tarjeta amarilla. Un saludo para el negocio de Fernando Store. Siempre después en la semana disfrutan del partido en el negocio. Una pantalla gigante de Santidana y Fernando. Tiro libre, viene el centro, el cabezazo de Alanis. Juárez. Verano, Castro. Nicolás Castro con la pelota. Lateral para San Lorenzo. González, de cabeza hacia atrás, Cristian Reyes Lobos. Va a sacar el 1. Pelotazo que viene por el medio. Viene para Federico Fuentes, está habilitado Fede, 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 Fede. ¡Gol! ¡Gol! De Andino, otra vez Federico Fuentes, ganando por el medio, definiendo con un toque sutil. Andino 2, San Lorenzo de Córdoba 0. Federico el Taita Fuentes, sí, para la foto Federico el Taita Fuentes. Andino es todo festejo. Andino 2, San Lorenzo 0. Andino se está clasificando a cuartos de final de este torneo regional de fútbol ante el reclamo de todo San Lorenzo, que pedía posesión adelantada de Federico el Taita Fuentes. Andino 2, San Lorenzo 0. Sigue el reclamo de los jugadores de San Lorenzo. Juárez. Juárez. Corre Ramos. Falta, tiro libre para San Lorenzo. Hay tiro libre para San Lorenzo. Aguilera. Mucho trabajo para la producción de Zona Deportiva. Con Sofía Nazareno. Aguilera. Cristian Reyes Lobos al córner. Hay tiro de esquina para San Lorenzo. Tulián. Chávez. Antonelli, viene para Aguilera, está habilitado, si viene San Lorenzo, va Aguilera, 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 viene el centro, el cabezazo de Roque Sánchez, córner para San Lorenzo, hay córner para San Lorenzo, viene el centro, Roque Sánchez, bien. Antonioli, Castro, sacando la Nis. Salas, Castro, falta, tiro libre para San Lorenzo. Bueno, el árbitro observó todo, el manotazo de Montenegro y se fue nomás. Alanis también, tarjeta amarilla.
Algo pasó, en la mitad de la cancha. Hay tiro libre para San Lorenzo. Sebastián Juárez. Viene el centro, atención. Pelota afuera, se salvó Andino. Corner para San Lorenzo. Quedó lesionado Cristian Reyes, Reyes y Salas. Otra vez el manoseo de los jugadores de San Lorenzo con los chicos de Andino. Hay córner para San Lorenzo, lo están atendiendo a Cristian Reyes Lobos. ...14 minutos del segundo tiempo... ...Juárez viene al centro... ...se pasaron todos... ...la pelota dentro del área, el cabezazo... ...Cristian Reyes Lobo... ...se queda con la pelota... ...Tulián... Alanis, Tulián, Salas, Aguilera, se viene San Lorenzo, el pase para Ramos, le queda la pelota por arriba, Salas, definió mal, David Romero Negra por Castro. San Lorenzo con la pelota, Antonioli. Quitó bien el Joyo Quinteros. Ontivero, Alanis. Ontivero. Verano. Castro. Saúl. Lo tocaron a Verano. Sigue Saúl. Viene el centro. El Joyo quiere su gol. Viene para el Taita. El Taita. Penal. Mano. El penal para Andino. La hizo bien Andino. El Joyo toma y a cero y el Taita. Penal para Andino en 18 minutos. Penal para Andino, gana 2-0 frente a San Lorenzo de Córdoba. En 19 minutos, segundo tiempo por zona deportiva va Saúl Castro. ¡Saúl! ¡Gol! ¡De Andino! Saúl Castro, el número 9 de Andino. Fuerte abajo al palo derecho del 1 cordobés. Andino gana 3-0. Andino se está clasificando a cuartos de final de este torneo regional de fútbol. Festejan y festejan los hinchas de Andino. Andino 3, San Lorenzo de Córdoba 0. Estamos en 20 minutos de este segundo tiempo y gana Andino, eliminando al equipo cordobés 3-0. Clasificado el equipo riojano a la siguiente fase del torneo. Juárez. Allende. Aguilera. Ramos. El remate, Cristian Reyes, pelota al córner, tiro de esquina para San Lorenzo. Míralo vos a nuestros productores. En la atención para el equipo de zona deportiva, tanto Nachito como Jere. Chicos, vuelvan. Estamos con mucha sed, con Lobos, con Oscar. Y Nacho sigue jugando con Jere. Y se acerca otro chiquito. Los productores de zona deportiva. Hay córner, viene el centro. David Romero Negra.
Va David. Para Castro. Con la marca del defensor. Falta. Tiro libre para San Lorenzo. Aguilera. Toma y hacelo. Ramos. Tapó Cristian Reyes Lobos. Los aplausos para el 1. Corner para San Lorenzo. Hay corner para el equipo de San Lorenzo. Viene el centro. Sacando. Le queda Juárez. Pelota afuera. Le queda la pelota a Ramos. Tapó el loro Reyes. Estupendo el 1. Ramos. Que no pudo con el gigante Cristian Reyes Lobos. Insiste San Lorenzo. Montenegro. David Romero Neira. Pelotazo de Saúl para Ezequiel. Mano dice Ezequiel. Tiro libre para San Lorenzo. Hay tiro libre para San Lorenzo. El cabezazo de David, Cristian Reyes. Quinteros. Chávez. David Romero Neira. Quinteros. Montenegro. Juárez. Fuentes. Alanis. Falta. Tiro libre para Andino.